familia de Habla Deportes, un fuerte abrazo para todos, bienvenidos a este live express entrega de noche. Esta temporada de humo está brava, hermano, a mí me emociona, la verdad, a mí, a mí la temporada de humo me emociona porque todo el mundo está camellando, buscando su información, felices con todo lo que pueda estar pasando con el Junior de Barranquilla que está haciendo noticia, ustedes entran a cualquier canal de todos nuestros colegas y amigos al patrón Bermúdez, de Eduardo Luis, de Julián Capera, absolutamente todos, todos, todos hablando del junior. Y qué bueno, porque es el equipo campeón, porque va a jugar Copa Libertadores, porque tiene que generar todas las renovaciones necesarias que quiere el técnico Arturo Reyes, pero también con los jugadores que se van aproximando. Al Junior de Barranquilla y ahora Diario Deportes Don Huillera ha soltado un bombazo mediático que seguramente tiene a todo el mundo moviendo y es la situación de Marco Pérez. Sí, Marco Pérez ha sido anunciado por Don Huijera en Diario Deportes. Dice la nota, Junior de Barranquilla traerá otro delantero goleador de cara a lo que será los torneos que disputarán en el año del centenario. Diario Deportes confirmó que el nuevo refuerzo será Marco Pérez. El delantero llegó procedente de Águilas Doradas. Fue el tercer mejor goleador de la Liga BetPlay 2023, dos con quince goles y seis penas máximas. O sea, seis goles de los quince de pena máxima. Marco Pérez. ¿Cómo está tomando todo el aficionado del Junior de Barranquilla? Yo digo que es bombazo. ¿Usted sabe por qué es bombazo? Porque nos tomó de sorpresa y fue una bomba enorme. Que el Junior quería a Marco Pérez desde la última vez. Tenía entendido que estaban pidiendo dos millones de dólares la última vez. Yo dudo, yo dudo que vayan a pagar dos millones ahora. Para mí, Marco Pérez es un buen refuerzo, pero para que le haga fila a Carlos Vaca en el momento que el equipo lo necesite. Para mí, el titular es Carlos Vaca. Carlos Vaca es el goleador del Junior de Barranquilla. Llegaría Marco Pérez como un goleador para poder apoyar en el juego aéreo. Si Carlos no está bien, si Carlos está teniendo un mal partido, yo meto a Marco Pérez, pero yo dudo que el Junior esté pagando los dos millones de la última vez. Aquí tiene que haber un negocio entre Don Fuad, José Fernando Salazar en algo con el tema de Marco Pérez para que Ailas Doradas suelte a su goleador y Junior tomarlo, porque la primera opción era Diego Erazo. Renovado Diego Erazo con el Deportes Tolima. Ahora llega Marco Pérez para acompañar a Carlos Vaca. Y a Steven Titi Rodríguez. Entonces, como llegaría Marco Pérez, información de eh, nuestro colega amigo Don Villera en Diario Deportes. Aquí lo que puede salir y lo que va a terminar pasando es la salida de Gonzalo Lencina. Y de paso se libera un cupo de extranjero. Ahí está la nota de Diario Deportes. Se libera un cupo de extranjero. ¿Por qué? Junior, me parece que con Titi Rodríguez, Marco Pérez y Carlos Vaca, delantero goleador, goleador del fútbol colombiano, para dejar eso muy claro y remarcarlo, les tengo un datico de Vaca que mejor dicho, creo que nadie sabe, creo que nadie sabe. Gonzalo Lencina liberaría a ese cupo de extranjero y ahí el Junior enseguida puede ir a buscar el extranjero que uno de ellos puede ser el ecuatoriano Carlos Grueso, que ya hizo dos cosas, que salgan el Heraldo que quiere jugar en el Junior, que salgan Win Sports que quiere jugar en el Junior, ahora falta que se le despeje ese cupo de extranjero que puede liberar Gonzalo Lencina ante la llegada de Marco Pérez. ¿Qué noticia? Eh? ¿Qué noticia lo de Marco Pérez, especialmente con la información? Porque aquí no me vengan a decir que no es goleador. Capitán de Águilas Doradas. 15 goles en el torneo. Fue goleador del torneo también. Ha tenido paso por el extranjero. Gimnasia de Grima de la Plata lo salvó en un momento de la B, Estuvo en el Zaragoza, lo pueden recordar porque se cayó en la presentación en el Zaragoza. Pero aquí no me vengan a decir que Marco Pérez no es un buen refuerzo para tener en el banco. Para tener en el banco. Pero por supuesto que sí. El goleador es Carlos Vaca. Carlos Vaca. Carlos Vaca que todavía no lo han llamado. Porque hay un temita contractual que es renovar a vaca si fue campeón. Ah, porque ya le quedarían seis meses más de contrato. Y obviamente Carlos tiene pedidos. Yo dudo que Carlos vaya a no terminar su carrera en el Junior de Barranquilla. Me parece que Carlos tiene que terminar su carrera en el Junior y me parece que tiene que ser el titular. Y en algún momento que no pueda estar disponible deportivamente o físicamente, pues puede ingresar. El jugador Marco Pérez. Lo que parece, y, 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 y hay que entender, porque el Junior eh, con los dueños uno nunca sabe cómo se están moviendo, es que del entorno de enamorado, ellos, pues, será que están de vacaciones o algo, no han, no han llamado, ¿ah? ¿eh? No han llamado. Y aquí está el tema de Corinthians, que lo quieren préstamo, préstamo con opción de compra, puede ser una presión para que el Junior lo pueda comprar, ¿verdad? Pero lo enamorado ha estado totalmente quieto. Lo de Rafa Pérez está listo, 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 especialmente porque San Lorenzo de Almagro no ha pagado distintas cuotas de primas para Rafael Pérez. Así que me parece que está bien. Yo no sé por qué varios eh, no les gusta nunca el tema de los refuerzos. Yo, yo eso no lo he podido entender. Se está trayendo un tipo que conoce el fútbol colombiano, que ha hecho 15 goles y que en algún momento puede respaldar en el torneo internacional o en el torneo local y puede ser un tremendo suplente de Carlos Vaca. Porque es que aquí el titular es Carlos Vaca. A mí me parece que Junior está armando una banda, una banda, hermano, porque es que aquí hablamos de Rafa Pérez, aquí hablamos de renovar a Gabriel Fuentes. Listo. Vamos a hablar también de Edwin Herrera. Vamos a meter a Gerson Candelo y por derecha tienes a Walmer Pacheco. De centrales tienes a Rafa Pérez, a Emanuel Olivera, a Brian Ceballos y a Jermain Peña. Esos son tus cuatro centrales que puedes jugar en línea de tres. ¿eh? Rafa Pérez viene a jugar línea de tres allá en, en Argentina. En cualquier momento. Luego se le ofrece dos años de contrato a Didier Moreno. Dos años de contrato a Didier Moreno. Está listo, está listo. Tienes a Homer Martínez que puede tener algún mercado porque es del club. Si sale Homer, tienes a alguien para que pueda ser suplente entre los dos, Brian Rovira. Ahí tienes a Brian Rovira. Ahí está, Brian Rovira. Y luego adelante, si necesitas un recambio de enamorado que ojalá lo compren y se quede José enamorado, tienes a Gerson Candelo por derecha. En el centro podría estar Jimmy Chará. Y atrás con Rovira podría estar Víctor Cantillo. Por izquierda te irías con David Caicedo y con Brian Castrillón. Y a Cariaco lo puedes reemplazar con Roberto Hinojosa o con Jimmy Chará. Jimmy Chará, con Enamorado, con Caicedo, Jimmy Chará, con Castrillón, con Candelo. Ahí, ahí, detrás del nueve. Extremo si quieres pero detrás del 9. Y de delantero tienes a Vaca, a Marco Pérez y a Titi Rodríguez. Me parece un señor equipo que puede tener el Junior de Barranquilla de cara al 2024, esperemos. Y que pueda seguir pasando con el tema Rafa Pérez y con el tema eh, Rafa Pérez y con el tema Marco Pérez. Se vienen dos Pérez. Y recuerda que ahí también está Fabián Cantillo en la primera línea. A mí me parece... Tremendo equipo, los dos goleadores del campeonato, los dos goleadores del campeonato. Yo, yo, recuerden cuando vino Carmelo y ya estaba mucho mayor y todo lo que nos dejó Carmelo. Ahí les dejo un contenido de Carmelo Valencia de, de por qué todo el mundo habla del Junior en el país y todo el revuelo y su episodio con Don Fuat al principio, eh, antes de irse a China, cuando eh, no llegaron a un acuerdo económico a llegar al Junior. Ahí está, ahí está, lo pegamos hace como una hora. La verdad, es que el Junior tiene un equipazo que viene armando. Muchas gracias también a todos los colegas que se van esforzando por tener la noticia, en este caso, darle el crédito a, el crédito a Diario Deportes a ONU Guillera. Compartan, suscríbanse, activen la campanita, las notificaciones, Juan. no se pierden de los contenidos. Hola. Eh, disculpe que le interrumpa, Juan. Tenemos el clip de Sergio Vargas, de Marco Pérez. Ah, ok. Bueno, estaría bueno recordarlo eso. Muchas gracias, Luis Ángel. Tenemos un clipcito aquí de Sergio Vargas, increíble, cuando estábamos hablando de Marco Pérez y donde él decía que había que pagar dos millones por él. Vamos a verlo, vamos a verlo. Un de Salazar es bueno está en Águila, para traer a Salazar entonces mejor traigamos a Marco Pérez serio, serio? usted habla de pesos, pero aquí llegaron jugadores callados, calladitos y, y funcionaron, como Le han llegado rimbombantes dólares, serio, no pasó nada ¿Serio? por Marco Pérez ruto, pidieron también. 2 millones de dólares pidieron por Marco Pérez no Marco vale, Pérez, los vale, los pagas los pagas, pagas 2 millones por Marco Pérez no, 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 pagas dos millones ah, no. por Marco Pérez dilo Dilo, dilo. Yo pago. Cojo, man, me pago. Se acabó el programa, se acabó. No, nos vamos de aquí. Yo lo pago. Oye, para Oye, para traer para traer para traer a Salazar. Para traer a Salazar. Río ya. No, 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 pero para traer a Salazar. Para traer a Salazar dos millones de prefiero dólares. dólares. Para traer a Salazar, traer a Marco yo, yo a Marco Pérez lo traigo, pero no por dos millones de dólares, por ah, mucho menos negociar, dinero. Pero es que es el negociar. goleador del fútbol colombiano, es un futbolista que viene ah, haciendo goles, se puede, negociar. se puede contratar. No lo veo tampoco, escandaloso. Ni por uno, ni por cien, ni por nada. Tratar. Bueno, por lo menos ahí Luis Ángel Ortiz no lo avala. Guadida de Chine, sí. A mí me parece un buen refuerzo para que esté en el banco, para que le haga fila. Al jugador Carlos Vaca. ¿Todavía no sigue avalando la llegada de Marco Pérez, Luis Ángel, para escucharlo? No, Juan, todavía no sigo avalando la, la llegada de, de Marco Pérez al Junior de Barranquilla. Le Me parece un buen jugador de equipo pequeño, pero Junior es otra cosa. Esperemos, esperemos, espero que no se le olvide también, porque como usted es tan cobrador de todo, también esperemos que en el momento que entre Marco Pérez y resuelva algún partido, usted esté diciendo también que se equivocó. Para ver si Tran usted puede cobrar para el 2024, De más, ¿te parece? Me voy, me voy a anticipar y voy a decir esto. Va a pasar lo mismo que Robinson a No, hombre, no, no seas así. Estás deseando que el equipo le vaya mal, entonces. No, no, no. No digo el equipo. Te <laughs> usted quiero es ver. tremendo. Usted es tremendo. Te quiero ver, te <laughs> quiero ver. Fuerte abrazo. 18 y 24 la Superliga. Esperemos que ya esté Marco Pérez, los refuerzos. Rafa Pérez, ya por hacerse oficial a la desvisculación de San Lorenzo de Almagro, compartan suscríbanse, activen la campanita las notificaciones, no se pierden de los contenidos, deja tu comentario si te gusta Marco Pérez si no te gusta, si hubieses preferido de pronto el uruguayo Betancourt yo no creo, yo no creo ahora hay que esperar, qué va a pasar con Gonzalo Lencina por si Junior enseguida pesca al ecuatoriano Carlos Grueso muchas gracias a todos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo chau chau, adiós